converger la fecha? Nosotros estamos planteando que la próxima semana podamos tener una reunión otra vez con Sonora. Ese es el planteamiento. Ayer tuve yo un encuentro con el secretario general de gobierno de Sonora y nos planteamos la posibilidad de reunirnos la próxima semana. Es una cuestión de afinar agendas ahí con los gobernadores, ¿eh? Muy bien, si es en Hermosillo, sabes que yo me ofrezco de tu guía de turistas. me temo que no, es en San Luis Colorado. No, nos va a tocar seguramente Mexicali esta vez. Ah, bueno, está bien. Oye, hay un tema... Martín. A ver, perdón, Carlos, ¿ibas a comentar algo? Sí, sí. Dime. No, es que justamente quería cambiar de tercio, ya que le gusta... al secretario el tema taurino. Ajá. Quería cambiar de tercio, pero no sé si tú tenías algo más. Bueno, sí, también yo también le quería cambiar de tema, porque esa reunión con el secretario de gobierno de Sonora se tiene que haber producido necesariamente allá contigo, Carlos, en la Ciudad de México, a donde Alfredo viajó el día de ayer a una reunión. Me ponen la fotografía, por favor, si son tan amables, que la propia presidenta, virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, se encargó de divulgar a través de sus redes sociales. Pero qué calladito me lo tenías, Alfredo. Mira la foto, ¿eh? Ahí está Alfredo, a la extrema derecha, en esta reunión con gobernadores de Morena y el secretario general de gobierno de Sonora. ¿Por qué no fueron Marina del Pilar y el gobernador de Sonora, por cierto, Alfredo? Por temas de salud, esa es la razón en ambos casos, ¿no? ¿Andan agripados? Pues digamos temas de salud, no me corresponde a mí dar esa información. Bueno, pero pues lo importante me parece, pues, es que se celebró la reunión. Oye, pero siguiendo indicaciones. Ahorita le estamos a la reunión, pero déjame preguntarte si, digo, yo estoy en la obligación de preguntar y tú en la facultad de responder hasta donde puedas. Yo creo que sí es de interés público el estado de salud de un gobernante, mi querido Alfredo. Y en el caso de nuestra no me parece que sea nada grave. Ok. No me parece que haya que buscarle hebra al hilo. Mañana, de hecho, la gobernadora va a estar presente en la mañanera aquí en Mexicali. Okay, okay. Así que la verdad es que no me parece que sea nada del otro mundo. Okay. Y tampoco es el caso del gobernador de Sonora. Que hace una gripilla como la que le dio aquí. Ni tampoco me parece que eso impida pues hacer el trabajo de gobierno, ¿no? Es correcto. Muy bien. Bueno, aclarado el punto, ahora sí platícanos, mi querido Alfredo, y leemos fino. ¿De qué fue esta reunión con ustedes y la virtual presidenta electa? Es una reunión, fue una reunión estrictamente de trabajo, en donde la presidenta electa dio a conocer algunos criterios de política que están en construcción por parte del gobierno federal en tránsito, y también en la que nos consultó sobre los grandes proyectos estratégicos que tienen los estados de Sonora, Chihuahua, Nayarit, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California. Entonces, fue una reunión de trabajo en la que se expusieron ahí diferentes proyectos, diferentes ideas, algunas de ellas para trabajar conjuntamente con el gobierno federal y bueno, pues están, si me permites decirlo así, en un proceso. Estamos construyendo proyectos que vamos a trabajar con el gobierno federal. ¿En qué ámbito? ¿Eléctrico? ¿Energético? ¿Infraestructura? En diferentes ámbitos, movilidad, hídrico, por supuesto eléctrico, carreteras, etcétera, ¿no? Que en el ámbito... Realmente el tema es complejo, el tema es, digamos, abarca varias áreas y bueno, corresponderá en su momento pues, darlo a conocer a la presidenta una vez que se termine una agenda y a la gobernadora también en su momento. En el ámbito de Baja California, creo que uno de los más sentidos sería el hídrico, ¿no, Alfredo? Porque, pues vaya, la mala noticia es que sí la va a haber un recorte en los suministros del río Colorado y esto no sé qué tanto nos puede perjudicar. Sí, por supuesto que es uno de los temas, uno de los ejes incluso del gobierno de Marina del Pilar y es uno de los temas que trabajamos conjuntamente con el gobierno federal. Ok.
¿Alguna gira posible que te haya anunciado la señora Sheinbaum a Baja California? No, te repito, fue una reunión de trabajo con su equipo. Estuvo ahí, estuvieron varios potenciales secretarios de Estado. Uh-huh. Fue una reunión de empujar el lápiz realmente. Okay. No, bueno, y la lectura política pues está interesante también, Alfredo. Háblanos de... Pues no hay lectura, no hay lectura política cuando pues es trabajo, es una mesa, fue una mesa de trabajo. La verdad es que no hay ninguna lectura política, me parece, y déjame decirlo, porque me causa una muy buena impresión, la actitud de la presidenta de, digamos, hacer mangas de camisa y ponerse a empujar el lápiz con nosotros. Realmente fue una reunión, literalmente te lo digo, de trabajo. Viendo presupuestos. Sí, analizando. La presidenta tiene mucha información,